La Federación Nicaragüense de Ciclismo, en coordinación con el gobierno municipal, llevaron a cabo la tercera fecha y final de la Clásica por la Paz del Rally Ciclístico en Nagarote, el cual se contó con 105 participantes de diferentes departamentos y municipios del país. Bueno, le doy gracias a Dios, pues, por haber participado en la carrera que se hizo hoy. En la del domingo pasado, pues, no quedé bien ubicado, pero en esta quedé cuarto lugar, gracias a Dios. Y pues vamos a seguir tirando más para que el equipo siga ganando. A mí me parece muy increíble porque le dan la oportunidad a los muchachos que sean deportistas y le dan apoyo, es lo bueno, y se divierten y además buscan en qué distraer su mente también. Nos ayuda en nuestra salud, nos anima a seguir compitiendo. La verdad, muy bonito, porque es un deporte que va conociendo lugares. Y muy exigente, como lo dije, y bien agradecido con todas las alcaldías, la federación y el gobierno, que nos está ayudando mucho. Asimismo, los deportistas hicieron su recorrido de Nagarote a la comunidad de Puerto Sandino, luego haciendo un retorno a la misma ciudad, en donde se le dio una alegre bienvenida. Muy buena experiencia, compartimos todo. En carrera somos una cosa y ya cuando termina la carrera todos compartimos un momento entre amigos, reímos, nos carcajeamos de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que ya ha pasado en carrera y esas cosas. Así que es una experiencia muy bonita porque nos une a todos. La organización muy buena, excelente y todo muy bueno. Felicitar al alcalde, que todo está muy, muy organizado. La policía, la ambulancia, todo muy bueno. Aquí podemos ver nosotros a una juventud, a personas de distintos sectores sociales, de distintos departamentos, haciendo un deporte que quizás para muchos no es muy popular, pero es un deporte que está cada día en auge. Por otra parte, se premiaron los primeros tres lugares con un aporte económico y entrega de trofeos por parte de la Alcaldía de Nagarote. Con cámara de Oliver Morales, les informó Laura Calero.